Buenas noches, bienvenidos otra vez al noveno concierto de esta serie dentro del festival virtual que está ofreciendo los estudios de Justone en Valencia, a cargo en el sonido Sebastián Laverde y también la iniciativa que intenta apoyar la música en Valencia en estos tiempos en los que bueno, pues tenemos que ayudarnos entre nosotros, la comunidad de artistas, y esta noche tenemos a una gran pianista valenciana que se llama Marina Alcantud y que viene acompañada al contrabajo por Borja Flores y en la batería Vicente Espí. Nos van a ofrecer una selección de estándares de ayer, de hoy y de siempre. Y espero que disfrutéis el concierto. Por favor, suscribiros al canal de Justone, que tiene material súper interesante de vídeo y audio, toda la música que se ha hecho en estos estudios. Y podéis también donar para los artistas en el link que aparece en la descripción de YouTube. Así que disfrutadlo mucho. Si tenéis cualquier pregunta o comentario que queréis que le hagamos llegar a los músicos, hacerlos por el chat. Y así ellos también sabrán que les estáis escuchando y les hará ilusión saber que no están solos en esta habitación. Así que sin más, Marina Alcantú Trío, muchas gracias.
Es un placer tocar con Vicente Espí, así que un fuerte aplauso. Aquí la experiencia tocando la batería. Borja Flores al contrabajo, con quien comparto el escenario en tantas ocasiones, y yo soy Marina Alcantud al piano. Y hemos tocado Dolphin Dance. Y ahora vamos a tocar otro tema. ¿Qué os apetece? ¿Cuál os apetece? Que suene. ¿In your own? Y vamos a tocar ahora In Your Own Sweet Way de... No me acuerdo de quién es. Desde el grupo. Vale.
esto ha sido en Your Own Sweet Way. Y nada, esperemos que estéis a gusto viendo el concierto. Y a continuación vamos a tocar una balada que se llama The Boy Next Door. Y... ¿De algo de esa balada? ¿Qué? De la película, de la canción. Ah, es una... bueno, la balada resulta que la cantaba en una película Judy Garland, que es como mi actriz favorita de toda la vida y me he visto todas sus películas, me sé todo su repertorio. Y ella cantaba muchos estándares que se tocan hoy en día, bueno, en jazz. Y cantaba The Boy Next Door en una película que se llama Cita en San Luis, que es donde conoció a Vincent Minnelli y tuvieron a Liza Minnelli después, pero bueno, eso no viene al caso. Y tiene un montón de canciones famosas. La de clang, 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 with the trolley, tin, tin, una, bueno, muy típica. Y cantan esta balada que se llama The Boy Next Door. Qué guay. Thank you.
bueno, esto era The Boy Next Door. Era una balada, aunque nos hemos venido un poco arriba. Era una embalada. Ha sido una embalada. Pero bueno, cosas que pasan en el directo. ¿Cuál quieres hacer ahora? ¿Nibus? Venga, va. ¿Empiezo yo? Thank you.
tranquila nos queda, ¿no? No. Espera, pues vamos. Vamos a charlar un poquito. Wow. Esto es Inner Urge. Era, fue. Igual no lo parece. No, brutal. Me encantó la versión, la verdad, me ha encantado. Pero me gustaría escuchar un poco a ver, o sea, sí, lo habíais. Todas esas modulaciones están. Espera, te voy a pasar el micro, ¿vale? Así se te escucha. Tiramos tres tempos. Me ha encantado, la verdad. Vale, pues nada. Es una idea en común, ¿no? Como somos tres, decimos, vamos a tocar tres tempos. Entonces, está el base, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Está la mitad, 1, 2, 3, 4. Y el de la mitad cogemos a la negra punteada. ¿Vale? Entonces, eso se convierte en negra, en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, según vamos cambiando, según la parte de la melodía. Y en este caso, íbamos cambiando cuando nos apetecía. Cuando había un poco de tensión así rítmica, pues vamos a cambiar, porque eso estamos demasiado fácil aquí. Esto ya lo hemos hecho, vamos a cambiar. Ya está, es un pequeño arreglo que hicimos en casita. De hecho, después del confinamiento, el primer ensayo que hicimos salió toda la primera. Y mejor que nunca, entonces... En verdad fue como... cosas que ya sabes, pero como no las has tocado, las tienes dentro. Y nada más tienes una oportunidad para tocarlas. Entonces, mejor hacerlas bien. Es lo que ocurrió. A mí, personalmente, me ha encantado. Gracias. Me ha parecido súper... O sea, me sorprendía todo el tiempo, ¿sabes? Y imaginaos... Bueno, no se puede hablar porque es publicidad, pero estaba bebiendo una bebida light, imagínate. Si tuviera cafeína, pues total. Borja Flores, ¿cómo has estado este tiempo del confinamiento? ¿Te ha dado tiempo a estudiar un poquito? ¿No has tocado el instrumento para nada? ¿Te has convertido en un como nos ha pasado a mucha gente, que nos hemos comido mucha pantalla? Si das clases online, por ejemplo, o tal, ¿o cómo has estado? Borja, cuéntanos un poco. Bueno, yo me imagino que no voy a contar nada nuevo. Yo creo que me ha pasado, yo creo que lo que le habrá pasado a casi todo el mundo, que es que he tenido mi época de aprovechar y decir, bueno, voy a estudiar. Y la verdad que ha estado muy bien, pero también he tenido mis momentos un poco de bajón, que yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo. Y entonces pues te relajas viendo series o lo que sea. Pero también es verdad que yo, la verdad, como me estaba sacando un título superior de... Me ha venido bastante bien, porque me he podido dedicar a estudiar todas esas cosillas que sabes que si no tienes tiempo no las puedes sacar. Entonces, realmente a mí de alguna manera me ha venido bien. Pero sí que es verdad que he tenido momentos muy guays de voy a estudiar lo que me da la gana y tal, pero también han habido momentos de bajón CT. Yo me imagino que eso será para todo el mundo, me imagino. Sí, eso muchísimo. Y con ellos, a mí me divierte mucho, la verdad. Porque como son dos fieras, tengo que estar ahí luchando ahí con los dos para seguir a Vicente y a ella, pues la verdad que a mí me gusta mucho. Me lo paso muy bien. Y Marina, ¿tú qué nos cuentas? ¿En qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer en el futuro próximo? ¿Y que hay alguna cosita que quieras que la gente no se pierda de lo que vas a hacer, algún concierto, algún proyecto, alguna cosa? Bueno, tú tienes tu micro ahí, que suena mejor que esto. Pues sí, la semana que viene tenemos un concierto en Seda Jazz. Seda Jazz ahora está organizando unos conciertos todo julio, me parece, y algunos días en agosto. Y animo a todo el mundo a que vaya y se acerque a los conciertos que están haciendo allí en la Alquería, al aire libre. Nosotros tocaremos el jueves a cuarteto, esta vez no, pero pensar en ti. No, cuando voy a trío normalmente voy con Vicente, y cuando vamos a cuarteto vamos con Pablo. Tengo el corazón partido. Como Alejandro Sanz. Igual. Y nada, y el jueves que viene estaremos a cuarteto, Pablo, Borja, Jesús Núñez y yo en Seda Jazz, y creo que empieza a las 8. Y luego tenemos unos conciertos con otro proyecto que es de música moderna, que se llama Pit Lala, y el 10 de julio estaremos en Canet y el 23 en Gandía. Así que quien quiera acercarse, son dos conciertos muy diferentes, así que
unos de jazz y otros muy moderno, así que no tienen nada que ver. Y bueno, y mi confinamiento también ha sido igual que todo el mundo. La primera semana muy productiva y los tres meses no he hecho nada. O sea, a ver, no he hecho nada. Así, comparado con la primera semana de confinamiento, la verdad es que no. Pero bueno, como todo el mundo. A ver si esta es una... Es, todavía es una... Pues esto es una época diferente y estamos todo el mundo tratando de sacarle lo mejor que podamos. Pero bueno, aquí... Desde aquí lo que intentamos hacer es un poco eso también, echarnos una mano entre todos, el colectivo de músicos, para que la gente pueda seguir teniendo música y para que nosotros también podamos seguir tocando juntos. Y idealmente, bueno, este tipo de iniciativas, ojalá que en algún momento reciban cierto apoyo, que también puedan hacer que las circunstancias de los músicos a nivel también económico, pues sean más favorables, al menos en esta época que estamos pasando. Dicho sea de paso, si tenéis PayPal, o si estáis como súper forrados que no sabéis qué hacer con el dinero, o entrenáis palomas y las podéis mandar aquí de manera mensajera con un billete de 500, podéis hacer donaciones y podéis hacerlo a través del PayPal o como queráis, y apoyar la música en general. Aquí a esta banda, por supuesto, que son fenomenales, pero también apoyar la cultura en la medida de lo que podáis, que sabemos que lo hacéis porque estáis ahí viéndolo. Así que, bueno, pues eso. Marina Alcantud, Borja Flores y el maestrazo Vicente Espí, que estamos disfrutando vuestro concierto a tope. Muchas gracias por traer toda esta música y vuestra energía tan bonita. Y bueno, seguimos aquí disfrutando de vosotros. Gracias. Gracias. Windows. Pero... Sí. Tranquilo. Thank you.
Bien. ¿Quería dar un poco de África? Tocar con Vicente es un reto. Todos los que hayan tocado contigo lo saben. Vale, pues nada, un fuerte aplauso para Vicente Espín. Para Borja Flores. Para Sergio y Sebas y Yastón, por todo lo que están haciendo. Y para Marina, un grande aplauso. Fuerte y grande. Y nada, nos vamos a ir ya con el último, que es Joshua. Y... No hago solo este. ¿No haces solo? Vale. Hemos cambiado. Vale. Pues nada, y nos vamos con Joshua. Thank you.
Tremendo, Vicente Espí, Borja Flores y Marina Alcantú, trío tremendo, muchísimas gracias otra vez, brutal, la verdad que, joder, Vicente, macho, Vicente se ha puesto, oh, no, te vi el otro día, pero cada día toca mejor. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por apoyar y nada, pues mañana tendremos otro concierto también dentro de este festival virtual que está ofreciendo Justin con Sebastián Laverde en los controles, con ese sonidazo que está poniendo. Yeah, Sebastián. Bien, por tu paciencia. Y su iniciativa también. Gracias por apoyar la música en Valencia, a todo el mundo. Y bueno, pues nos vemos prontito. Hasta pronto, cuídate.